mañana y vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho a los papás. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que estamos pasando una época difícil a nivel financiero. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dos o tres hijos y uno nos dice, papá, quiero este celular? El celular nos cuesta $800,000. Quiero esta consola de videojuegos que cuesta $700. O sea, o las tablets, las famosas tablets, $300. Otros nos pedirán una bicicleta, pero la última, ¿ya? O muñecos sumamente caros. ¿Qué hacer cuando mi hijo quiere regalos caros? Pues se encuentra con nosotros Solange Bloom. Ella es psicóloga con quien vamos a conversar. Hola, mi Solange, hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Jackie, ¿cómo vas? ¿Qué tan común son esos episodios de que nuestros hijos nos piden justamente los regalos más caros? Bueno, es totalmente frecuente que cada chico quiera algo diferente y que todos quieran lo mejor, que se comparen con los amigos. Así es. Y que vengan a pedirte cosas que a lo mejor están fuera de nuestro presupuesto. Solange, ¿pero a qué se debe esto? ¿Es culpa de los padres que suceda este tipo de cosas o es culpa de una sociedad que los está acostumbrando a eso? Bueno, vivimos una sociedad de consumo. ¿Sí? Donde estamos todo el día viendo en la televisión, en los noticieros, en la radio, todo nos habla del consumo, de lo que se está comprando, y las estadísticas han subido muchísimo, pese a la crisis que estamos viviendo, de cómo la gente compra. Pero aquí lo importante que nosotros tenemos que tener como padres es saber que tenemos que educar a nuestros hijos y que la Navidad es una época también muy importante para educarlos y para educarlos en prioridades, para que ellos puedan saber escoger. Cuando nosotros le damos todo lo que los chicos piden, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el riesgo? Cuando se lo damos todo el tiempo, estamos criando niños y adolescentes que tienen una baja tolerancia a la frustración, que tienen muy poca paciencia, y eso te va a cobrar factura en tu edad adulta. ¿Por qué? Porque no vas a saber definir prioridades, relacionarte, vas a ser una persona iracunda, donde no tienes un no por respuesta y todo tiene que girar alrededor tuyo. Entonces, como padres, hay que bajar un poquito esa tensión de decir, no tengo cómo cumplir para todos. Claro. A todos nos encanta que nuestros hijos sonrían y que reciban el regalo. Claro. Pero también es ser conscientes que estamos educándolos y creando en ellos habilidades para que les permita desarrollarse en la vida. Solange, pero cuando nosotros, nuestros hijos están con sus amigos, ¿verdad? Y el uno tiene el último celular, pues, ¿ya? Y para ellos representan inclusive a veces como para nosotros los adultos un buen carro, ¿verdad? Ellos un estatus. Mi papá me compró tal. Estoy con la última consola de videojuegos que cuesta $600, $700. Entonces, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que sí, Pepito tiene la última consola, Juanito tiene el último celular, el otro le compraron una bicicleta y a ti te voy a tener que dar, ropa? Unos zapatos, nada más. Porque lo vamos trabajando a lo largo de todo el año. No esperamos que llegue el 24 de diciembre para decir, no te puedo comprar la bicicleta o el videojuego, sino que lo vamos trabajando todo el año. ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ir ahorrando para aquello que quieras. Vamos a enseñarle a nuestros hijos la virtud del poder alegrarse con lo que el otro tiene. Y no necesariamente que si yo no te lo puedo dar, está bien que tu amigo lo pueda tener. Y qué bueno que cuando vayas a su casa puedas jugar. Vamos a ahorrar para poder comprarlo nosotros en un momento determinado. ¿Por qué? Porque en la vida hay subidas y hay bajadas. Solange, y hay que enseñarle a los hijos a surfear la ola. ¿Es válido poderles contar a nuestros hijos que estamos pasando por una situación económica no muy buena en este momento? O sea, estamos sin trabajo, etc. Hay que decirlo. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay problemas financieros en casa, obviamente el ambiente en casa se vuelve un poco más tenso. Entonces, no entiende tu hijo por qué de pronto ya no quieres nada, porque estás malhumorado. Entonces, mi papá se volvió loco, mi mamá le pasó algo. No, nos sentamos en casa y decimos, estamos pasando una situación. Papá se quedó sin trabajo, mamá se quedó sin trabajo, o han disminuido nuestros ingresos, y eso significa que no podemos tener el ritmo que veníamos acostumbrados para Navidad o para las vacaciones. Y necesitamos hacer un apoyo de familia. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a nuestros hijos la forma de manejarnos frente a las crisis. ¿Cómo se soluciona para la crisis en familia? Que no se trata de ponernos mal genios ni de negar la realidad, sino de encararlo y decir, no importa qué comamos o cuántos juguetes tengamos, lo importante es que estemos juntos, porque donde estemos juntos podemos celebrar la mejor Navidad. Solange, ahora hay muchas veces que uno dice, o sea, que nuestros hijos nos dicen, queremos de tal marca porque son las mejores, pero no tenemos para pagarle el original, sino que les compramos el falseta nomás, ¿verdad? Entonces, así como hay perfumes que son de marca y hay perfumes que son imitaciones, nosotros cogemos y le compramos la muñeca a nuestra hija, la muñeca, pero
la que es falseta, la copia, no va, pues. La copia, ¿verdad? La copia bien hecha. La copia bien hecha, o el genérico. Y ellos se dan cuenta y dicen, ah, gracias, papá, lo que yo sí quería, todo el tiempo había estado pensando en este juguete, pero, entonces... Es importante conversarlo previamente y decirle, para que no llegue esta sensación de, ah, sí, pero este no era el que yo estaba esperando. Claro. ¿Sí? No ilusionarlo. Claro, porque es también la expectativa que tiene el menor con respecto a lo que va a recibir. Entonces es importante esa conversación. Mira, no tengo para esta, para la marca, pero sí tengo para esta, que es una réplica que se parece. ¿Prefieres eso o quieres otra cosa? Y le das también la posibilidad, la alternativa, de que, la que pueda escoger, que pueda decidir. Entonces cuando llegue, dije, wow, hizo un esfuerzo mi papá o mi mamá y puedo tener eso. Sí, Solas, perdón, ¿sí? Jackie, sería bueno decirle a nuestros hijos, a ver, mi presupuesto para tu regalo es $50. Y a todos mis tres hijos tengo $50 para ellos. Sería bueno decirle, ¿lo quieres en efectivo o te doy el regalo? Tú decides. ¿Sería bueno? Todo depende del temperamento que tengan tus hijos. Porque en algunos, y de las edades también. Y de las edades, porque en algunos casos los niños lo que esperan es que llegues con la sorpresa. Que llegue, porque muchas veces los chicos, sobre todo cuando son muy pequeños, a veces juegan hasta con las cajas, ni siquiera así con es el juguete. Así es. Es verdad. Y cuando les llegan muchos juguetes a la vez, el niño coge un juguete. Así es. Entonces, muchas veces es más la desesperación de los padres, de querer llenarlos de cosas, que la necesidad real de los hijos. ¿Y sería, por ejemplo, una buena opción llevar a los hijos, qué sé yo, a la juguetería y decir, elige lo que tú quieras, o lo estás acostumbrando a elegir, si ellos, realmente? Porque si eligen lo más caro... Claro, pues es que ellos van a elegir lo que más, lo más grande, pues lo más caro. Entonces, por eso te preguntaba, si es bueno decir, tengo el presupuesto de $50. Revisa lo que tú tienes aquí hasta $50. Es importante para los adolescentes, que ya comienzan a manejar el dinero y que yo comencé a decir, mira, este es el presupuesto, tú decides cómo lo gastas. Puede ser, una vez lo hicimos con nuestros hijos, y resulta que a uno le sobró el dinero y al otro sí se lo gastó todo. Entonces cada uno decidió cómo manejarlo. Es verdad. Entonces esto también es una época para ser intencionales como papá y educar a nuestros hijos. Solange, cuando hablas de educar, es importante también, por ejemplo, ya a lo mejor cuando yo tengo bebés chiquititos y a lo mejor estamos en una situación que le podemos dar un regalo que a lo mejor ellos quieren, pero si después en 2 o 3 años más no tengo una buena situación, es bueno prepararlos desde ya, o sea, no darles lo mejor, no darles el mejor regalo porque se van a ir acostumbrando a eso, sino que prepararnos para un futuro que a lo mejor no tengamos la misma estabilidad económica. Es bueno que siempre trabajemos principios y valores con nuestros hijos. Si estamos hoy en una posición que le podemos dar aquello que ellos están pidiendo, qué bueno, pero que lo valoren. Que lo valoren. Que vean que el padre se está esforzando. Que valoren el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el riesgo es cuando nosotros no les hacemos valorar el esfuerzo a nuestros hijos y lo acostumbramos a que abran la boca y tienen las cosas, es que el día de mañana van a dejar las cosas a las medias cuando haya algo que les genere a ellos un nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque como están acostumbrados a abrir la boca y tenerlo, en el momento que tienen que ya incomodarse por algo, dejan las cosas botadas. Perfecto. Entonces es importante que tú le enseñes a tus hijos, ok, vamos a ahorrar, vamos a conseguirlo, te lo puedo dar. Habrá momentos que no lo pueda hacer y no significa que no podamos disfrutarlo como familia. Perfecto, Solange, te agradecemos muchísimo por esta información porque de verdad los padres nos complicamos muchísimo, sobre todo en este tiempo de Navidad donde hay una presión social que a veces no nos permite fluir como padres. Pero bueno, ahí están tus consejos, Solange, que los agradecemos un montón. ¿Dónde te podemos encontrar para la gente que está viendo el programa? Bueno, pueden encontrarnos en nuestras redes en @enfoquealafamiliaecuador, a través de Instagram, de Facebook o a través de WhatsApp, que también están en nuestras redes. Perfecto, Solange. Oye, muchísimas gracias. Nos vamos entonces a... Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Siga con nosotros, se vienen muy buenas sorpresas. Ya regresamos.